Next Generation. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me vean. Mi nombre es Carlos Recuerdo Gamer para un nuevo video de Game Next Generation. ¡Cielo para ti! El día de hoy tenemos una noticia muy extraña. Realmente es algo que yo ya esperaba debido a todo lo que ha sido estos acontecimientos en Xbox en cuestión suscripciones. Aclarando esto muy claramente. Suscripciones. Tenemos algo muy interesante que se acaba de presentar hace no muy poco tiempo, que es un anuncio de Ubisoft. Este teniendo su nuevo juego completamente gratuito desde el día 1 en Game Pass. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, puede significar varias cosas. Una de estas es la tan rumorada llegada del Ubisoft Plus directamente en el servicio de suscripción de Game Pass. Si bien no lo recuerdo exactamente cuando empezaron estos rumores, sí creo, o al menos creo recordar, que fue aproximadamente cuando llegó la suscripción de EA también a lo que es el Game Pass. Ahí se rumoraba mucho de que iba a llegar ese servicio directamente a lo que es la consola de Xbox. Si bien esto no confirma completamente que el servicio va a estar desde el día 1 en el Game Pass o va a ser parte de esto, sí tenemos en cuenta que el juego de Rainbow Six sí va a formar parte del Game Pass, al menos durante un poco tiempo o un largo tiempo. Ya sabemos que en este servicio el hecho de tener un videojuego no significa que va a estar ahí eternamente, sobre todo si no es de la propiedad de Microsoft. En cuestión en lo que es el largo o el corto tiempo, eso ya depende del punto de vista, porque para muchos 6 meses es un largo tiempo, como la mayoría de títulos que aparecen en el PlayStation Plus. Pero pues en Xbox o en el Game Pass normalmente tardan un poco más de 8 meses, un año, como lo hizo Red Dead Redemption 2, que fue un título que era de terceros que duró pues poco en el Game Pass, sabiendo que los demás títulos han durado demasiado más. En cuestión, esto es una muy buena noticia, ya que vamos a tener más colaboración directamente con Ubisoft y Microsoft. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente vayamos a tener, si es que este entra directamente con un añadido al Game Pass o al Game Pass Ultimate, teniendo diferentes niveles de suscripción, ya digamos que lo que es el Ultimate para lo que es nosotros en cuestión PC y consola, o el Game Pass normal solamente para consola, veamos si va a traer estos beneficios de tener una pequeña suscripción o al acceso a alguno de los títulos de Ubisoft, teniendo como grandes representantes de estas franquicias lo que son la saga de Assassin's Creed y también, ¿por qué no?, toda la saga de Watch Dogs, ya que esta pues realmente no es una saga muy mala, y el último Watch Dogs parece ser que estuvo muy bueno. En cuestión, yo solamente jugué el primero y el segundo, el tercero no lo he jugado, no puedo hablar de lo que no he jugado, pero lo que he visto, o en cuestión lo que he visto de parte de varios streamers, al parecer tiene buena pinta. No creo que no sea un buen juego, teniendo pues precedentes de muchas cosas buenas que hizo Ubisoft. Otra de las cosas es también que si vamos a poder tener el acceso completo a todos los videojuegos desde el día 1, o nada más son diferentes juegos seleccionados, ya que sabemos que en este momento lo que son las sagas de juego como FIFA del EA sí están disponibles desde el día 1, y estos llegan a sustituir a su versión anterior directamente en el Game Pass. Esto teniendo en cuenta que más o menos es cada septiembre cuando sale esta entrega, sustituyendo una por la otra, o en cuestión a mediados del año, siempre salen así. Y hasta ahora lo que ha pasado es que una saga sustituye lo que es su juego anterior para poner el juego más nuevo, y el anterior deja de estar disponible en el Game Pass. Otro de los aspectos más importantes es el apoyo que va a recibir esta saga. Si bien no es un videojuego que mucha gente ha estado esperando, y también hay muchas personas que no le ponen mucho entusiasmo a este Rainbow Six, realmente yo creo que esta entrega no va a ser el boom como lo ha hecho anteriormente las demás sagas, o pues tener ese público de nicho, ¿verdad? Porque no es una saga muy común. En la jugabilidad nueva que están implementando, o en la historia nueva que están implementando, no es algo que haya estado pegado anteriormente con esta saga. No sé si les ha dado resultado o no algún tipo de marketing que hayan hecho, porque hasta ahora yo no he sabido nada de este nuevo videojuego Rainbow Six, solamente lo que hay en trailers y nada más. No he tenido oportunidad de checar si hay alguna beta abierta o algún tipo de review que hayan hecho del videojuego en cuestión prensa, pero no pinta muy mal, pero tampoco pinta de espectacular. Yo creo que este movimiento que están haciendo para poder poner este videojuego en el Game Pass les va a dar muchísimos jugadores en sus servidores. Esto pues es positivo, ya que mucha gente va a poder probar el juego sin necesidad de tener que pagar el precio completo, probando así el videojuego de una manera completa el tiempo que es necesario. Y una vez que salga, ya no van a necesitar de una review
porque ellos van a poder tomar su propia decisión para saber si el videojuego les llena sus estándares videojueguiles, en este caso de diversión, de gráficos o de lo que ellos quieran, para poder disfrutar el videojuego y tomar la decisión de poder comprarlo si es que ellos así lo desean, teniendo en cuenta de que este tipo de juego va a tener también alguno que otro micropago en cuestión de skins, armas, etcétera. No estoy muy seguro, pero en este tipo de videojuegos suele pasar, ya que Ubisoft pues sí ha tenido este pequeño tropiezo con los DLC. Pues es válido, digo, cada quien puede hacer lo que quiera con su videojuego. En cuestión de los DLCs, no es la única compañía que lo va a hacer ni la primera que lo implementó, pero sí sabemos que puede ser también un poco abusivo que implementando algo como el pay to win, algo que le ponían mucho directamente a Halo, ya que este solo vendía skins y no te ayudaba absolutamente nada en subir de nivel. Pero bueno, veamos qué es lo que pasa con lo que es el videojuego de Rainbow Six. Ya sabemos o ya tenemos precedentes de todos los juegos anteriores, por ejemplo los juegos de The Division, en donde sí había cierto pay to win, sí había ciertas movidas diferentes para poder generar un poco más de nivel o tener un poco más de ventajas en el videojuego poniendo un poco de dinero real en él. Esperemos que esta no sea la ocasión en donde nos vaya a decepcionar, que el videojuego, a pesar de que no tenga una excelente pinta, nos dé un volteón de expectativa a lo que es que el videojuego sea espectacular. Digo, no creo que no sea posible, pero todo depende también de los videojugadores en sí. Todo depende si la comunidad no es tóxica, si el videojuego es bueno, si las mecánicas divierten, si en cuestión de las personas que les gustan los gráficos pues lo ven con buenos ojos, porque también esto influye mucho, ya que por los ojos también llegas directamente al amor. Si no te gusta lo que ves, posiblemente no lo vayas a comprar. Simplemente tienes que tener una buena expectativa de todos los aspectos que conllevan al tener el videojuego, el visual, lo que es la banda sonora, que también influye mucho en lo ambiental, y también por supuesto lo que más pedimos nosotros los gamers es la jugabilidad y la diversión, porque de nada sirve un videojuego que se vea bonito y que se escuche espectacular, pero que sus mecánicas no sirvan, no diviertan o no entretengan, que es lo principal. Ya en cuestión de historia, pues es un valor agregado que te puede dejar ciertos sentimientos, el cual pues se agradece, pero no es lo esencial. Claro, un videojuego con una buena historia también tiende a llamar mucho la atención, pero lo principal es divertir y entretener, ya que este medio a esto se dedica. En general, de lo que es mi perspectiva personal, yo pienso que el videojuego va a ser muy bueno, pero tampoco pienso que vaya a ser super mega espectacular o algo que vaya a romper un género. Realmente creo que es un videojuego para disfrutar, pero no va a ser un videojuego muy revolucionario que digamos. En cuestión de las mecánicas, ya las hemos visto antes. En cuestión de lo que es la historia, ahí sí pues me intriga un poco saber qué es lo que está pasando con esta saga, pero más sin embargo yo creo que hay que darle una oportunidad, más porque en el Game Pass no nos va a costar absolutamente nada, que con nuestra contraparte, lo que es la consola de PlayStation, pues sí vamos a tener que hacer un pago gordo para poder disfrutar de este videojuego, y es prácticamente arriesgar algo de capital en estos momentos en donde pues la situación económica de todo el mundo no está completamente bien debido a este tipo de encierros y problemas de salud que nos ha llevado a tener pues cierta escasez de chips, ciertos problemas mundiales, hospitales que no pueden atender porque hay demasiada gente que está prácticamente enferma. Entonces sí, se deriva un poco más el gasto para poder mantenerte sano y no tanto para el entretenimiento, pero pues vamos a darle una oportunidad. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, dejen sus comentarios ahí en la parte de abajo, ya que esto me ayuda a tener un poco más idea de qué es lo que les gusta o no de los videos. Compartan el video, ya que este es conocimiento, y recuerden que el conocimiento al final se pierde si no se comparte. Síganme en mis redes sociales, se las voy a dejar ahí al final del video, y también activen las notificaciones, ya que esto pues prácticamente les avisa, o bueno, la mayoría de las veces les avisa YouTube de cuando subo nuevo contenido al canal. Muchas gracias por disfrutar este video. Yo soy Carlos el Gordo Gamer y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation. ¡Solo para ti! ¡Chao!